Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, de los versículos 19 a 31. Dirigiéndose a los fariseos, les enseñó Jesús esta parábola. Había una vez un hombre muy rico, que se vestía con gran lujo y elegancia, y diariamente se daba espléndidos banquetes. Había un pobre que se llamaba Lázaro y que se la pasaba tendido delante de la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando calmar el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También murió el rico y le hicieron sus funerales. Y cuando llegó al infierno, en medio de los tormentos, levantó la vista y divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y venga a refrescarme la lengua, porque sufro horriblemente en estas llamas. Abraham le contestó: Hijo, recuerda que tus bienes los tuviste en vida cuando Lázaro solo tuvo males. Ahora él tiene aquí felicidad y tú tormentos. Además, nos separa un abismo tan grande que aunque quisiéramos, sería imposible pasar de una parte a otra. El rico insistió: Padre, te ruego entonces que lo mandes a la casa de mi padre, a que amoneste a mis 5 hermanos, para que no vengan a parar ellos también a este lugar de tormentos. Abraham le respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. El rico insistió más todavía: No, padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les presenta, seguro que se arrepienten. Abraham le contestó: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábola estupenda, maravillosa, que nos habla entonces, como siempre, la gran enseñanza de Jesús: amor, amor. Pero amor no simplemente de palabra, no simplemente romántico, de mimo o de reconocimiento del pesar, sino un amor cálido y sobre todo contundente. Por eso presenta a Lázaro, que muere de hambre mientras el otro nada en riquezas, en bienestar. Llamado a nosotros, en primer lugar, a todos aquellos que tenemos bienes materiales, bienes humanos. ¿Para qué? Para que entonces sepamos compartir con los demás. Hay mucha gente realmente con hambre. Y ahora en Cuaresma, la Iglesia tiene una campaña hermosa, la comunicación cristiana de bienes, para que si tú no conoces a aquella persona pobre, a aquella persona más necesitada, a través de la pastoral social de cada diócesis, tú, llevando a la parroquia tu aporte, aquello que quieres donar, pues se lleva entonces a esta comunicación cristiana de bienes que luego da a aquellos más necesitados y calma su hambre material, que calma su carencia a veces dolorosa, porque no podemos permitir más que en la noche se escuchen palabras: hoy no tengo que darle a mis hijos,
hoy no he podido darles nada de comida, de bebida. Mis hijos como que mueren de hambre. En nuestras manos está el compartir los bienes. Pero hay unos segundos bienes que debemos compartir. Son los bienes espirituales, es la palabra de Dios. Y esa lo podemos compartir a todos, sobre todo aquellos que tienen hambre de la palabra, hambre de tener una vida, de poder ver brillar la flor de la fe en su existencia. Y uno de los medios, hay muchos, pero te sugiero que uno de los medios es que tú hagas lo posible para que este tu programa, para que este espacio llegue a más y más personas, que tal vez entonces, escuchando la palabra, puedan ir reconociendo el amor de Dios y vayan calmando el hambre de felicidad, de verdad. Por eso, gran parte está en tus manos, en que tú sepas dar entonces aquel link para que este mensaje vaya y vaya a tantas partes, a tantas personas que puedan así entonces empaparse del bien, empaparse de la verdad divina, tener la certeza del amor de Dios. Agradecemos también aquellos comentarios que muchos de ustedes van enviando de acuerdo a la palabra que vamos recibiendo día tras día, sobre todo en esta cuaresma. Nosotros desde esta ciudad de Manizales emitimos con mucho amor este mensaje, pero para el mundo, no solo para ti, para tu corazón. No te contentes solo si te llega, si te sirve, ojalá que sí, pero no te contentes solo con que a mí me llena, a mí me sirve, sino que ojalá hagas de misionero o misionera enviando a los demás el mensaje del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.